favor. ¿Estás seguro que nos parecemos? No te preocupes, eso se arregla en la post. Cuando debiste estar al pendiente, no lo hiciste. Alguien abrió este cajón. Se metió con mis cosas y no pienso permitirlo. ¿Qué te pasa, Octavio? Me estás dando miedo. Solo me acerqué para ayudarte. Si me quieres ayudar, llámame a un cerrajero en este momento. Y corres a todo el servicio mañana. Pero, Octavio... ¡Pero nada! Mejor vete y déjame solo. Bueno, por lo menos dime qué te robaron. ¿Qué no entiendes? ¡Que te largues! Hija, estaba esperando a que volvieras del laboratorio con los resultados. ¿Te los dieron? Sí, aquí los traigo. Y no eres mi papá. No, no es cierto. Debe estar mal. Siempre supiste que era verdad, Rafael. O te empeñaras en negar. El porcentaje de probabilidad resultó del 0%. No soy tu hija. Porque eres hija del papá de Sergio. Ustedes dos son hermanos. Mire, si usted y yo fuéramos buenos amigos, pues yo podría ayudarlo a que siempre fuera titular. Ya sabe, usted me hace un favor y yo la voto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo qué tendría que hacer yo, eh? Bueno, pues podría ser linda conmigo, podríamos irnos a algún lugar apartado a platicar tranquilamente.